Hola a todos, muy buen día. Hoy quiero presentarles esta Biblia que encontré, la compré por internet. Es una Biblia que había buscado, había estado teniendo buenas referencias de esta Biblia. Y cuando logré revisarla y ya tenerla en mis manos, realmente fue mucho mejor de lo que esperaba. Se llama Las Mujeres de la Biblia. Cuentan sus historias para niñas, ¿no? También conocida como la Biblia para niñas, ¿no? Pero su nombre completo es Las Mujeres de la Biblia cuentan sus historias para niñas. Este libro fue escrito por Angie Smith e ilustrado por Bressie Brookshire. Es una ilustradora que ya hace buen tiempo viene haciéndose cierta fama en sus dibujos y como verán, están bastante bonitos los dibujos que tiene. La primera parte encontramos, bueno, algunos de los dibujos. En realidad, en esta Biblia se va a abarcar la historia de 40 mujeres de la Biblia, tanto en su obediencia como en su desobediencia. Así que vamos a verlas. Bueno, hay una bonita dedicatoria. Y esto es algo que me gustó. La carta para padres. Dice: una de las alegrías de tener una hija es observarla descubrir la historia emocionante que Dios escribió para su vida. Cuanto más conoce la palabra de Dios, más probable es que permita que sus verdades guíen sus decisiones y formen su carácter. Este es el propósito de esta Biblia, de la cual las niñas podrán aprender lecciones invaluables de las mujeres bíblicas de ayer. Lecciones sobre la perseverancia, la obediencia y la fe. Juntas, sus vidas cuentan una gran historia de la Biblia en sí. Para ayudar a las niñas a conectarse en forma más directa y profunda con las historias, cada una termina con tres secciones únicas denominadas él, yo y ella. Cada lección, cada una de las 40 lecciones tiene esto al final. Vamos a ponerlo así mejor. Dice, la sección él. Se concentra en Dios y destaca una faceta de su carácter que se reveló en la historia para que las niñas puedan conocerlo mejor. ¿Ya? Cada una de las historias van a abordar esto. Luego tiene la sección yo. Se concentra en la lectora y explica cómo las niñas pueden incorporar la verdad de cada historia en su vida cotidiana. ¿Qué nuevos rasgos de carácter pueden procurar adquirir? La sección ella está escrita para los padres y ofrece una oración basada en la escritura para que hagan por su hija. Además, encontrarán un versículo para memorizar relacionado con la historia y una palabra del hebreo o el griego para que aprendan juntos en familia. Los animo a meterse de lleno en la historia y a transformar la hora de lectura en una parte agradable en su día juntos. Un momento para relacionarse en familia y con Dios. Mi esperanza es que nuestras niñas entiendan que estas no son simplemente historias bíblicas, sino nuestras historias. Son relatos de gran misericordia y gracia que conforman la historia de nuestra fe y fueron puestos aquí para guiar a nuestras hijas a través de su propio caminar de fe y entregados en sus manos para un momento como este. Como en el libro de Esther. Como verán, la dedicatoria, la carta para los padres es muy explícita respecto a lo que vamos a encontrar aquí y ustedes verán la riqueza de lo que tiene. Y realmente es así, ¿no? Justamente, esta sección de él, yo y ella fue algo que para mí me impresionó bastante. Nunca había visto algo así, al menos en una Biblia para niños. Normalmente sí lo encontramos en Biblias devocionales muy grandes y muy costosas, pero esta lo tiene y de una manera muy interesante. Ahí les voy a mostrar. Luego dice conexión para padres. Recuerda, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara, ¿no? Salmo 139, 16. Luego dice, lee.
Lee 2 Timoteo 3, del 1 al si, del, capítulo 1, versículos del 3 al 7, capítulo 3, del 14 y 15. Estos versículos hablan sobre otras mujeres de la Biblia: Loida, Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Ellas le enseñaron a Timoteo a amar a Dios, su palabra, desde que era pequeño, y así creció para transformarse en un gran misionero y compartir el amor de Jesús por todos lados. De la misma manera que Loida y Eunice, tú también puedes enseñarle a los demás sobre Jesús. Él usará tu vida para continuar su amor, para comunicar su amor. Piensa, estas mujeres de la Biblia vivieron hace mucho, mucho tiempo en un lugar totalmente distinto al que vive la mayoría de nosotros, ¿no? Bueno, ahí empieza a hacer algunas indicaciones. Aquí están todas las historias que se van a incluir. Está Eva, el jardín, la esposa de Noé, la ventana del cielo, Sarai, estrellas e hijos, el pozo de Agar, la esposa de Lot, Rebeca, Lea, Débora, Dalila, Ana. Como verán, se incluyen nombres de mujeres que directamente no fueron obedientes a Dios, sino que son todo lo contrario. Pero justamente también se incluyen el nombre de ellas como advertencias, como historias de advertencias respecto al cuidado que se debe tener para no caer en esas, en esos comportamientos, ¿no? Y termina con el nombre de Priscila, ¿no? La esposa de Aquila, que trataron de engañar al Señor. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo, que disfruten también las bellas imágenes. Tenemos aquí la historia del jardín, la historia de Eva. Bueno, como verán, la ilustración, porque es esto una ilustración que ha sido hecha probablemente a mano a mano alzada, me refiero, ya sea en un sistema digital o un sistema directo. Dice: el jardín, la historia de Eva. Ella había sido creada para él, de eso no había duda, ¿no? Y después de contar la historia, ¿no? Contar la historia, más historia, los relatos son más o menos grandes, no son tan pequeños, por si acaso, y de explicar la esencia, ahí está el dibujo también. Muy bien hecho, muy muy detallado. Me gusta el simbolismo que le da a cada aspecto, cómo lo refleja. Luego viene la salida, obviamente, del Edén, ¿no? Después del pecado de Adán y Eva. Y aquí es bien donde viene esta famosa sección llamada Él. Yo y ella. Esta sección vamos a encontrarla en cada historia, en cada una de las 40 historias. Y como les dice, como vimos en el principio, tiene él, yo, ella, y tienen una palabra, en este caso en hebreo. En algunas veces está en griego, es una palabra distinta, obviamente, en cada una de las 40 historias, para recordar acerca de la naturaleza de Dios, ¿ok? En esta primera parte dice él. Dios es soberano, el gobernante sobre todas las cosas, y nada puede suceder a menos que Él lo permita. Dios tiene el control sobre todo y todas las cosas dependen de Él, incluso nosotros. El Señor les dio a las personas libertad para tomar decisiones. A veces tomamos buenas decisiones, pero otras veces no. El pecado es una acción, un pensamiento o una decisión que va en contra de Dios. Debido al primer pecado en el jardín, todos nacerán con pecado, nosotros también. Luego, bueno, te explica acerca de la naturaleza de Dios, habla acerca de, dice, yo, ¿no? Que es la sección justamente para la niña que está leyendo esto. Dice: obedecer es cumplir las reglas y los mandamientos de Dios y de las personas que están a cargo de nosotros. Es importante ser obediente porque esto nos aleja del peligro y les muestra a los demás que los respetamos. Dios nos manda que seamos obedientes a nuestros padres en Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada a Dios. Ella. Esta sección es como una especie de oración que los padres deben hacer al momento de compartir el devocional o la historia con sus hijos, ¿no? Es interesante porque esta Biblia directamente está hecha para que los padres acompañen en las lecturas devocionales a sus hijos. Muchas veces simplemente los padres compran la Biblia y le dan al hijo para que, o a la hija para que lo lea, pero esta tiene el propósito directo y está elaborada justamente
de manera que sea un padre o una madre quien esté ahí con ella compartiendo la palabra de Dios, compartiendo y reflexionando sobre las historias, ¿no? Esto que la Biblia llama meditar en la palabra de Dios. Quizás no están aquí citados versículo a versículo, pero lo que está haciendo es llevarnos a la historia y promover, procurar que los padres junto a sus hijos mediten minuciosamente en el texto o en la historia que se ha contado. Entonces, Señor, ayuda a, ¿no? Aquí yo pondré Samantha, el nombre de mi pequeña. Ayuda a Samantha a ser obediente en todas las cosas. Cuando se vea tentada a desobedecer, recuérdale que no hay una mejor manera que lleva a la justicia. Romanos 6, 16. La purificación de su alma, ¿no? Dale la fuerza para permanecer siempre firme. Cuando vea que los demás desobedecen, y la valentía para tomar las decisiones correctas, según lo que conoce de ti. Padre, te busco porque sé que mi corazón es inconstante y mis pensamientos se alejan fácilmente de ti. Recuérdame que concentre mi mente en tu espíritu en lugar de mi propia carne, para que tenga paz y pueda agradarte al someterme a tu ley. Recuerda que el Padre también asume este compromiso de ser obediente a Dios. Además, ayúdame a deleitarme en tu ley con todo mi corazón. Hay algunos versículos aquí para que pueda guiar a mi hija y ser ejemplo de obediencia, ¿no? Y la palabra es sabá. Es la palabra hebrea que significa mandamiento. El versículo para memorizar en esta historia es Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y bueno, así es cada una de las historias. Es un libro grande. Tiene 233 páginas. Ahí lo pueden ver. 233 páginas. Y la razón por la que ocupa tanto, decía, ¿por qué es tan grande la Biblia si solamente tiene 40 historias? Es porque, como ya les mencioné, cada historia tiene un relato bastante amplio, ¿no? Comparado a otras Biblias que tienen apenas una pequeña descripción de la historia. Estos no. Tienen relatos amplios y cuentan la historia justamente desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Y de igual manera, cada una con su reflexión sobre Dios, sobre la misma niña, para los padres y la palabra, ¿no? Así cada una de las historias. Los dibujos son hermosos, hermosos, hermosos. Si no me equivoco, es de Dalila. La historia de Dalila. Ahí están, que le cortan los cabellos a Sansón. Así. Por un momento como este, o no, para un momento como este. La historia de Esther. Bueno, hermosa. Recomendada. Ya saben, si desean conocer más sobre la historia, o si desean quizás que leamos cada una de las historias, no olviden dejar sus comentarios. Para los que están en Chimbote, tendremos pronto disponibles estas Biblias también para que puedan adquirirlas. Un gusto haber compartido esto con ustedes. Bueno, vamos a ir al final para que vean cómo termina. Bueno, acaba normal con la historia de Priscila. Y ahí está una breve referencia respecto a las autoras. Angie Smith, que es la esposa de Todd Smith, cantante principal del grupo Cela, galardonada con un distintivo premio que se llama Dove. Es la autora de numerosas obras para mujeres, ¿no? Es una gran escritora. Brissy Brookshire, que es justamente la ilustradora. Y, obviamente, está hecho por BH, que es una editora. Tiene una sección especial para niños. Tiene muy buena literatura para niños. Bueno, en general es una gran editorial. Y tiene una distinción particular de conexión para padres, ¿no? Que es justamente un material que está hecho para que los padres guíen a sus hijos en la fe. ¿Ok? Bien. Ha sido un gusto presentarles esta Biblia. La Biblia para niñas, o también las mujeres de la Biblia cuentan sus historias para niñas. Muy bien, Dios les bendiga. Hasta la próxima.